Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de ver este video, por favor, coméntame aquí abajo cuántos seguidores tiene Francisco Alvarado en TikTok. A ver, comenta, comenta. Recuerda que estas preguntas son solamente para los verdaderos fans de Jukilob, ¿ok? Y recuerda también que las primeras 5 o 10 personas que contesten correctamente esta pregunta, estaré poniendo su comentario al final de mi video siguiente para que las personas vayan y te sigan. Así que bueno, comenta, comenta. ¿Ya comentaste? Bueno, ahora sí comenzamos con este video. Kimberly Loaiza está de vuelta, así es. Kimberly Loaiza regresó a TikTok de una manera, pues podemos decir algo indirecta, a través de la cuenta de Juan Dios Pantoja. Así es. Y esto es porque el día de ayer Juan Dios Pantoja nos compartió un TikTok en el cual aparece él y Kimberly Loaiza. Y es que algunas personas podrían pensar que Kimberly Loaiza ya había regresado, pero esto no es así. ¿Por qué te lo digo? Pues como puedes ver aquí, Kimberly Loaiza estuvo subiendo pues contenido anterior, o sea, lo estaba resubiendo una vez más. Y pues así se mantenía como que al tanto de TikTok. Pero esto no lo podemos llamar como que regresó, ya que son videos anteriores que estaba resubiendo ella. Pero el día de ayer, Juan Dios Pantoja nos compartió este TikTok que yo te voy a poner a continuación, en el cual está él y Kimberly Loaiza bailando. Y si pones bastante atención a lo que dice por ahí, te vas a sorprender bastante. Pero bueno, yo te lo comparto a continuación y aquí va. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Un pacto con el diablo y le obras mi alma entera pensar en mi futuro. Bueno, si pusiste bastante atención, te puedes dar cuenta que ahí apareció algo bastante importante e interesante. Y bueno, a ver, coméntame aquí abajo qué es lo que apareció ahí tan importante e interesante. A ver, comenta, comenta. Y bueno, recordemos que yo en este canal te había comentado que Kimberly Loaiza se iba a tomar una especie de descanso, aproximadamente unos 40 días o un poco más. Y esto obviamente debido a la cuarentena de su embarazo. Pero como puedes ver, Kimberly Loaiza ya está a punto de regresar pues a TikTok, a Instagram, etcétera. Bueno, eso es lo que yo pienso. Quizá falte un día, 2 días, una semana, no sé, pero ya se aproxima el regreso de Kimberly Loaiza. Pero bueno, tú escríbeme aquí abajo qué piensas de todo esto. ¿Ya quieres que regrese Kimberly Loaiza o prefieres que Kimberly Loaiza pase un tiempo más pues con Mini JD Pantoja? A ver, coméntame aquí abajo qué opinas de todo esto. Y bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Recuerda que si te quieres enterar de las últimas noticias y novedades de todo el Team Jukilob, lo vas a hacer aquí en este canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificación y te van a estar llegando todos nuestros videos. Recuerda que yo soy Diotper y yo estoy aquí para informar. We're gonna burn it down.